Bueno, como lo prometido es deuda, hoy le traemos el review de la película Suicide Squad. Nosotros le prometimos a ustedes que aunque Superman vs. Batman no fue lo que nosotros esperábamos, le íbamos a traer este review. Así que, una vez, el script, yo soy Omar y esto es Esto no ofende. So, vamos a ver, Chris, tú eres el duro en este tema. ¿Qué tú tienes que decir sobre Suicide Squad? Bueno, mal. Esta película ha sido tan controversial. Correcto. Las opiniones han sido divididas. Los críticos la tiraron por el piso. Es La verdad. tiraron por el piso. Muchos fans han salido a defenderla. Otros Han cogido el lado de los han cogido el críticos. lado de los críticos. Pero como tú y yo somos honestos, nosotros fuimos a ver la película, nos dimos la tarea de traerles a ustedes la opinión de nosotros. Y claro, es una más de la ¿sabes? Del grupo, pero cuenta, es válida como de todo el mundo. Así que, sin Exacto. más esperar, le sometemos a esto. Vamos a someterlo Vamos para allá, entonces. vamos al mambo Vamos al entonces. mambo. So, vamos a Dispara, vamos. empezar con el famoso Joker. Ay, Jesús. El guasón. ¿Todavía es el guasón? Eso parece. Ah, ok, eso parecería. Aparente y alegadamente. Bueno, el guasón, yo fui con una mente abierta, mi gente. Yo voy a ser bien honesto. Cuando enseñaron la primera foto de Leto como el Joker, porque Leto es un actor muy bueno. No, Es un definitivamente, actor muy bueno. definitivamente. ¿Sabes? Enseñaron la foto y eso chocó a muchas personas. ¿Sabes? Tatuajes, piercings. Y uno como que, espérate, ¿qué Joker es este? ¿Qué me están vendiendo aquí? ¿Tú Sí. sabes? Pero con todo eso, coño, fuimos con una mente abierta, ¿verdad? Yo Claro, dije, pues, claro, ¿sabes? claro, Es Leto, claro. es el Joker, vamos a ver qué Hay que pasa. siempre ir con una mente abierta sobre estas cosas. Exacto, uno no puede ser como que, no, ¿sabes? No me gustó y se acabó, Sí, no. porque si no, no ves nada, no va a haber Exacto, nada nunca. en lo moderno, porque todo va a ser Nunca diferente. vas a disfrutar nada, es la Exacto. realidad. Soy bueno y con una mente abierta. Mira, el guasón está horrible. El guasón está horrible. Estoy de acuerdo contigo. 100%, no tengo Dios nada que mío. esconderme. Miren, mi gente, es que Omar y yo, cuando estábamos viendo la película, esto, algo que se me olvidó decir, va a tener spoilers. Este review está lleno de spoilers, está Ok, cargado de ya lo spoilers. saben. Spoiler Spoilers alert. alert, Omar y yo estábamos en el cine sentados y empezaron a enseñar cosas del Joker. guys. Empezaron a enseñar. Y nosotros, pues, como que, ok, es el Joker, ¿sabes? Todavía está ahí más o menos. Pero llegó una Acasame. escena que Omar y yo nos miramos en el cine, mi Ya tengo que gente. hacer la reacción más cabrona que yo he tenido en un fucking cine en toda mi vida, ¿vieron? Sí. Porque fue instantánea y fue bien sincronizada, papá. Sí, sí, Estuvo sí. fuera, liga. Yo veo mal ahí, plaps, nos miramos ahí automáticamente. El guasón como un pimp. En No. un club. En un club con blin blines. Sentado con un bastón. Con un fucking bastón. Con pantallas y pendejase. Entonces vienen los tipos a hablar. Harley Quinn estaba como una prostituta, Sí. básicamente. Estaba bailando en un tubo, Según era. han jugado Grand Theft Auto, cualquier club que vayan ustedes. Exacto. Ella estaba ahí bailando el objeto sexual, tú No, sí. sabes. Y entonces vienen los henchmen a hablarle, qué sé yo, y Joker venía así. Y Ahí. tiene una fucking boca tatuada aquí. Y ahí yo y Omar explotamos en risa. It'd be funny if it weren't so pathetic. No, what the heck, I'll laugh anyway. ¿Sabes? De verdad, esa cuando él hizo que se puso la mano en Así la la mano boca, así. que tenía ahí fue que se jodió todo. Ahí es Dios donde, como mío. diría el El amorado, objeto se jodió eso te jodió aquí. aquí. Esto se jodió aquí. Yo iba, ah, ok, está bien, es un Joker diferente. Pero no, papá, No, 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 eso fue, no, se eso fue de zafaron, verdad, ¿sabes? fue malo, malo, Todos malo, tenemos malo. nuestras opiniones, pero yo pienso, ¿sabes? Yo no me estoy echando nada, pero las personas que saben del cómic y eso, la mayoría no están aprobando del Joker. Los que son las personas que tienen un poquito menos de conocimiento, o sea, yo tengo amistades mayormente mujeres. Sí. Pues porque el Joker pues está un poquito más sexy de lo normal Ah, que es. bueno. El Joker no es sexy, aquí Ya. lo pusieron sexy, vamos a Sí, sí, hablar. sí, sí, sí. Aquí está, salía sin camisa, salía con esto abierto aquí, enseñando el pecho, bien cabrón, tú No, sí, sabes. él estaba bien, bien pimp. Él es Él bien era un pimpo, él pimp, era un pimpo. Y tengo amigas que me han dicho, sí, me gusta. Yo respeto la opinión de todo el mundo. Claro.
Pero para mí, y yo tengo una mente bien abierta, y el Guasón es mi tercer... Yo no voy a hacer esa de esto aquí, pero es de mis villanos favoritos. Ajá. Siempre lo ha sido. Sí, ¿no? Y me dolió mucho el yo ver eso y tener que decir, coño, ahora tengo que en el review decir que es una mierda el Joker, tú sabes. Como Batman vs. Superman, que fue bien difícil decir, mira, fue mala la película. No, sí, pero... Es algo que duele. ¡Y cómo duele! Claro, claro, entendido, sí. Y más cuando va a ser un trabajo mal hecho, porque ese trabajo estaba mal hecho, con ese Joker. Sí, yo no entiendo de verdad o mal, Y entonces lo que me han dicho muchas personas, las que me han dicho, no, Joker, es un Joker diferente, es que algo diferente. Lo que pasa es que si nos dejamos llevar por la lógica de que es algo diferente, todos los portrayals que se hagan en el cine de personajes de comic books siempre van a ser buenos entonces porque es algo diferente. No, ¿sabes? Se están yendo demasiado el source material, el Aquaman de Momoa está igual, el Aquaman de Momoa actuando como un Wolverine, todo amargado, todo esto, ¿sabes? Se supone que sea el rey de Atlántica. Él es el rey de Atlántica. Él es una persona diplomática. Y estaba ahí, tú sabes, como Wolverine todo amargado. Y yo como que, ¿en serio? El Flash actuando como si fuera antisocial, un chamaquito. No, no, I don't have any friends, so yeah, ¿sabes? Es como que... Es raro, la gente lo aplauden, ¿sabes? Es algo diferente. Es que no te dejes llevar por esa lógica porque entonces van a cambiar a todos los personajes y siempre va a estar bien. Correcto. Y las películas son hechas... Para que tú veas los personajes que tú por años llevas persiguiendo en comic books y eso, los veas en live action, esa es la emoción. Yo estoy de acuerdo en eso, inclusive alguien que no tiene mucho, ¿sabes? Conocimiento de término, ese Joker no sirvió, mi gente, ese Joker está, no sirvió. Está malo. Ahora, hay que ver, esto tú me lo has enseñado mucho a mí, Omar, hay que ver los dos lados de la moneda. Sí, siempre que sí, siempre. Y yo sí acepto, y como yo dije que esto tenía spoilers y yo ya hablé esto con Omar, lo discutí. Sí. Hubieron unas cosas del Joker que me gustaron muchísimo. Y como le estaba diciendo Omar, que él es una tercera fuerza. Normalmente en las películas o en los cuentos hay dos fuerzas, que son el bueno y el malo. Y están en clashing, están clasheando. Aquí el Joker fue la tercera fuerza que estaba en el medio de eso. Él siempre estaba luchando por salvar a Harley Quinn, sacarla del Suicide Squad, del problema que estaba pasando. Y eso me encantó porque eso refleja mucho la película animada. También que se las recomiendo que las vean, que está súper chévere. Y me gustó cuando él hijackeó el helicóptero, le desactivó el chip a Harley Quinn con el de esto, se la llevó con la metralleta bien cara. Eso quedó brutal. Y me gustó mucho al final cuando se metió con el equipo, todos vestidos como de SWAT y rompieron la celda de Harley y él se quitó y era él. Eso quedó, me encantó. Esas dos acciones que él tomó me encantaron bien. Eso brutal. Sí fue algo que yo quedaría. Quedó exacto. Sí. Quedó bien Joker, quedó bien gufiado y me gustó que se notó la fuerza de él en su henchmen. No, sí. Que eso, en las películas siempre se ven los henchmen, pero casi siempre es el Joker solo haciendo las cosas. Uh-huh. Aquí se nota que él dice, ok, mi gente, vamos, tengo gente que me están ayudando, vamos a meter mano, ayúdenme a hacer esto. Se nota que él tiene ese poder, que él tiene esa influencia sobre un grupo de personas. Eso quedó chilling. Pues, y como yo lo estaba diciendo mal, el Joker fue algo tan y tan... Fue pésimo. Fue algo... Pésimo. Yo hasta le di un rating aparte al Joker de la película, así mismo. Yo le dije a Omar que yo le di un 3 de 10. Y yo le dije al que me leyó la mente. Pero sí, ese fue el Joker, ese fue el Joker. Yo, en mi lado, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Por lo menos tú le diste, ¿sabes? Ah, le hiciste bien, tú dijiste. Pero a mí me estuvo tan y tan malo que yo ni lo pensé. Pero yo, mi gente, llegó hasta el punto... Que cuando él salía en la película, la película se me hacía una porquería en ese momento. Cuando se iba a golpear. No, sí. Pero no me gustaba, no me gustó. A mí de verdad no me gustó para nada ese Joker. Lamentablemente. Pero de él no se trata solamente la película. Vamos a ver con quién va a hablar después. We look at all the pretties. Put them back, Harley. Oh, Mr. J, you're such a kidder. You never could... I said put them back! A ver, bueno, ¿quién sigue? La payasita favorita de todos. Bueno. Harleen Quinzel. De todos. Sí. Yo sé que tú no eres muy fan... Esta Harley Quinn en esta película la querían vender como pan caliente y mantequilla. Uy, papá, ¿y cómo la vendieron? Bueno, Harley Quinn... Fue un buen portrayal, le hicieron bien, ¿sabes? Como es Harley, eso me gustó mucho. La hicieron bien, su loquera, la manera en que actuaba, esas cosas.
Pero lamentablemente, mi gente, y yo no quiero sonar como esta feminista. Critican todo, que está sexualizado todo, pero Harley Quinn tenía la palabra sex sells, sexo vende, sí, en la frente toda la jodida película. No, también no, sí, sin contar que fue como tú discutiste también. Ella fue un barazo en la película, papi, se tiró a medio mundo. Y ella no, se puede tirar a Batman. Batman me dio. No. Oh. Y yo creo que por eso también sigue más The Source Material. Pero, pero estoy de acuerdo contigo. Ella hizo un buen portrayal, jugó un buen papel como segundo main character. Margot Robbie. Ella fue buena. A mí no me gusta como quiera, yo la sigo odiando. Pero hay que admitirlo, ella hizo un buen trabajo. Hicieron un buen trabajo, Harley Quinn fue un buen personaje en esa película. Yo lo admito, hay que darle crédito donde hay crédito. Donde hay crédito, eso hay que hacerlo así. ¿Sabes? La Harley fue muy buena, mis únicos dos issues son los que mencioné y lo que mencionó mal. Le hicieron muy badas, ¿sabes? Harley sí es gimnasta y sabe hacer piruetas y pendejase. Pero tú decirme a mí que se fue mano a mano con un bate, con dos monstruos en un ascensor. Un bate de madera. Y lo destruyó. Madre. Tú sabes, le hicieron muy badas. Y al final, cuando cogió la espada de Katana y jodió a Enchantress y le sacó el corazón, le robó el momento a Katana, porque Katana es la mujer badass de ese equipo, no sí, Harley Quinn. Sí, le quitaron muchos momentos importantes a otros personajes para dárselos a para ella. Dárselos y eso no me gustó ella. Mucho. Eso, yo entiendo que ella es un personaje principal. Son Deadshot y Harley Quinn son los principales. Y otra cosa que dije, que la sexualizaron demasiado, mi gente, no hay otra manera, ¿sabes? No sé. Tiene pantalones hasta la mitad de las nalgas. Y ella hasta sacó el traje clásico de payasita nada, de ella del dedo y lo tiró. Entonces después enseñan la escena que ella se está cambiando. Y los soldados mirándola. Muchas partes de la película se doblaba para coger cosas y le enseñaban el trasero, tú sabes. La sexualizaron fue bien demasiado. Te la quería vender como... Sí, como algo sexual, esa chale, era así que ustedes la quieren, aquí la tienen. Pero, de ella, ¿verdad? Yo no tengo más nada que decir, además de lo que yo dije ahí mismo, Eso fue todo. Yo hice un buen trabajo, no me gusta como quiera. Básicamente. Me cae mal como quiera. Pero otro que sigue también, ya que estamos hablando de los main characters, Deadshot, ¿cómo tú sentiste de Deadshot? ¿Qué tú crees de él? Bueno, mi gente, Deadshot, yo lamentablemente no pude comprar a Will Smith como el personaje que es Deadshot. ¿Sabes? Él no es Deadshot. Y sí lo digo porque él es African American, no tiene que ver nada con racismo. Mira, me lo podían hacer puertorriqueño y no decir, ah, como es puertorriqueño sí me va a gustar. No, a mí no me gusta cuando cambian un personaje, ya sea en raza o en orientación sexual, solo para crear diversidad en la película o en los cómics. Ahora lo están haciendo mucho. No estoy de acuerdo con eso. Y Will Smith a mí me encanta, es de mis actores favoritos. Él es un excelente actor. Y entiendo que con todo eso hizo un buen papel de Deadshot según lo que le dieron a él aquí. No, según lo que el escritor y el autor y el director quería que él hiciera como Deadshot. Exacto. ¿Entiendes? Porque eso es un Deadshot modernizado, ¿entiendes? Eso es lo que sí, a lo mejor ellos pensaron, como están pensando mucha gente, que estos personajes de los comic book no, o sea, la gente no quiere ver los originales, que yo creo que es algo equivocado. Sí, ellos están pensando mal. Están mal. Mis comentarios en él, Will Smith, tremendo actor, hizo un buen trabajo. Yo te diría que si, ¿sabes? Que si el personaje de Chuck no hubiera existido y este es el primer de Chuck que vemos, yo creo que sí, porque hizo un buen trabajo. Él gustó como personaje. Él ahora, fue un de Chuck. Ese fue el problema. Él no es de hecho. Y como yo siempre he dicho, Will Smith es un héroe. Él siempre hace el papel del tipo bueno. No me lo vendan como un asesino. No me lo vendan como de hecho. Le dieron que le importaba mucho la nena y todo eso, ¿entiendes? Fueron cosas que de verdad como que fueron en contra de él.
Básicamente. Lo de la nena, yo creo que también en el cómic él también tiene esa de esto. Uh-huh. Pero con todo y eso, él parecía más un héroe en las películas. Sí. Siempre parecía un tipo bueno. Either he's the bravest man I ever faced, or a complete fool. Es un casting cuestionable. Fue un casting malísimo. Sí, en sí, verdad, sí. Fue de los peores castings de la película. Pero, pues. No me da que decir de él, ese sí, de hecho. Sí, él fue un personaje bien simple, casi no se sintió igual que Harley Quinn. Pero eso fue lo que trajeron con esa película. Pero siguiendo por el listado, ¿con quién vamos ahora? El lagarto. Killer Croc. Mire, ahora, gente, vamos para los personajes que no se sintieron. Absolutamente. Y en la primera lista está Killer Croc. Que son personajes secundarios, esa es la razón. Sí, pero estos parecían personajes extra, porque no se sintieron, ¿entiendes? Casi. Killer Croc vino a ser lo último, que fue que hizo todo lo que hizo. Lo de la bomba y todo. Y tú lo se veías matando a los motos y todo eso. Pero de los menos que sintieron, para mí él fue el más que sintió. Porque lo veían más tiempo. Sí, él fue el más que sintió. Yo sí, no tuve. Yo no conozco mucho el Krill Croc. Y lo que sé por los juegos y todo eso, él era bien así agresivo y eso. Hey. O sea, no me estuvo malo porque no conozco más sobre él. Yo entiendo que me estuvo bastante bien, no, pero como digo, no sonó tanto, así que no pude crear más una opinión concreta. Solo tuve sí, me gustó y creo que hizo un buen trabajo. Eso es más que yo puedo dar. No sé si tú tengas otra cosa que decir sobre él, ya que tienes más conocimiento también. Bueno, de Killer Croc puedo decir que fue uno de los personajes mejores hechos en la película. Es verdad que muchos de estos personajes no los vamos a poder juzgar muy bien porque no tuvieron mucho screen time. Sí, 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 se nos va a hacer... Pero basado en lo que vimos, se puede hacer algo. Killer Croc quedó super awesome. Yeah. El maquillaje quedó cabrón. Quedó parece un cocodrilo y te va a la liga. Inclusive cuando el actor, ¿sabes? Como cuando segundo va a meter la bomba, sí, que se tiró así. Él fue un buen portrayal de Killer Croc. Yo estoy bien satisfecho con el Killer Croc que nos introdujeron en el universo cinemático de DC. Pues Killer Croc es un caníbal, Waylon Jones es el nombre de él. Él es un caníbal, lo hicieron como un caníbal también. Él en realidad lo hicieron bien realístico. No, porque él lo que tiene es una enfermedad en la piel. Mm. Perdónenme que no se las puedo pronunciar bien. Y créeme que aunque yo hubiese hecho research, no se las... Es esclerocermac. Jones was a former circus sideshow freak. Suffers from a rare skin disorder known as epidermolytic hyperkeratosis. Right. Difícil de pronunciar. A ver, piel de cocodrilo, vamos a decir. Piel de cocodrilo. Él quedó muy bien en la película. Creo que sí, quedó muy bien. Quiero ver más de él en el futuro. Yo también. Hicieron un buen trabajo con él, me gustó mucho. De verdad, buen trabajo con él. Ahora, siguiendo en esa misma ronda de gente que no sonó nada, yo diría que el segundo que no sonó tanto, y mi personaje favorito de la película, creo que fue que hizo la película, es el Diablo, Chato Santana. El Diablo, ¿verdad? Vamos a hablar del Diablo. Para mí, el Diablo es algo que discutimos tú y yo. El Diablo, él es bien, no se sabe casi nada de él en la película. Y incluso tú me dices, creo que hay unos poderes que fueron nuevos introducidos ahora, o que no se sabían de él. No, sí, yo te voy a explicar eso ahora. Él es de esos personajes que a mí me llama la atención porque es este personaje que no hace nada. Y tú sabes que antes de que se acabe la película, él va a hacer algo. Sí. Mi sí, gente, sí. Para mí, él salvó la película. Él es responsable porque yo le di el rating que le di cuando terminé el video. Pero yo soy un fanático, como se lo dice siempre, de esto de anime y así. ¿Saben qué significa eso? Peleas extremas, fighting scene, transformaciones bien, bien bestiales. Y eso fue lo que hizo. Sin contar también que para mí la mejor arca en toda la película fue la de él. Él sí creció como personaje. Uh-huh. Y tuvo su momento importante de redención. ¿Entiendes? Pero cuando, ¿sabes? Están peleando ahí con el último malo, con Enchantress, ¿qué se llama? Enchantress y el hermano. Y el hermano Super Maya, como yo le digo a él. Uh-huh. Él está dando pelea a todo el mundo y tú sabes, bueno, no sabemos quién le va a dar. Pero entonces, resulta que el Diablo tiene una transformación. Se convierte en un como un Diablo azteca. Y papá se fue a los puños con el malo. Y eso quedó bestial. Eso fue la mejor pelea en toda la película. Fue eso. Estuvo fuera de liga. El Diablo sin... me encantó. Yo le digo a todo el mundo, Harley Quinn. No. Se trataron de hacer a Harley Quinn las más balas. Y vino Chato Santana, el Diablo. Y le comió las papitas sin ketchup también. Porque a mí me fascinó, creía. A mí él me fascinó. Él es mi favorito personaje de esa película. Uh-huh. Bueno, mira. Ese personaje quedó súper bien, ¿sabes? Físicamente,
O sea, en los cómics han habido tres El Diablos. Okay. Está el original, que no me sé el nombre. Yo no soy muy fan del personaje, sinceramente, mi gente. Yo ni sabía mucho de él hasta que vimos que... Exacto. El Diablo Azteca. So, en verdad no les traje los nombres porque no creo que sea necesario. O sea, yo sé que está el original, estuvo el segundo El Diablo, y ese es el Chato Santana, es el tercero, que es el que está ahora mismo en los cómics. Usaron a Santana, que es el último El Diablo. Físicamente se parece, quedó súper brutal los poderes. Ahora, lo de la transformación en el dios, eso es un dios emperador azteca. Esa transformación la tenía el segundo diablo, no él, que él es el tercero y último. So, lo que hicieron fue que mezclaron el segundo diablo con el último y cogieron a Santana y le dieron la transformación del dios azteca. Pero quedó súper brutal y básicamente la transformación fue una referencia a ese otro El Diablo, que fue muy bienvenida. Sí, no, de verdad, él le dijo... Quedó brutal y... ¿Sabes? Es como tú dices, fue el play of the game. El play of the game, sí, papá, no, sí, sí. El play of the game fue esa pelea. Cuando, no, mi gente, estuvo bien, bueno, si no la ha visto, o si la vio, o busca otra vez en YouTube, esa pelea estuvo fuera de la liga, porque él fue el único, yo soy fanático de eso, siempre me gusta cuando está el malo, o sea, bien hijo puta, no me va a tocar, y será que me va a tocar, papá, que me vamos a dar. Eso me encanta, a mí me fascina eso. Hay bien poquitas, inclusive, mira, te lo voy a decir, hay bien poquitas animes que tienen esos momentos así. Uh-huh. Pero eso me fascinó a mí, de verdad. Eso me interesó mucho también, que hay el segundo, el diálogo era que tenía transformación. Sí. Pero como también estaban peleando contra malos mayas, entiendo que también eso fue como, ah, vamos a seguir con los indígenas latinoamericanos y esas cosas. Quedó bien cool y me gustó mucho. Pero pues, ojalá todos los que nos sonaron se hayan sentido así. Uh-huh. Vamos con lo siguiente. Vamos con el siguiente personaje que nos sintió.